Bienvenidos a mi canal y gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy estaremos realizando unos deliciosos pancakes con piña. Así que les muestro ahora qué necesitamos para realizar estos deliciosos pancakes con piña. Para realizarlo necesitamos vainilla, azúcar, una taza de polvo para pancake, canela, una taza de leche, sal, mantequilla, y vamos a utilizar estas rodajas de piña. Como pueden ver aquí, 4 rodajas de piña, porque pretendo hacer 4 pancakes. Huevos, en este caso voy a utilizar 3 huevos, y vamos a seguir en el siguiente paso, donde estaremos realizando estos deliciosos pancakes con piña. Y ahora vamos a mezclar los huevos. Vamos a cortar 3 huevos, que es lo que vamos a utilizar. Y vamos a batir un poco nuestros 3 huevos. Batimos bien. Luego de batir nuestros 3 huevos, vamos a colocar la taza de leche. Seguimos batiendo. Vamos a remover bien. Que no queden grumos del huevo. Estamos batiendo, vamos a incorporar nuestras cremas. Un poquito. Tengo que batir hasta que no quede ningún grumo. Seguimos batiendo. Vamos a colocar. Voy a utilizar media cucharadita de vainilla. Voy a echar una pizca de canela. Recuerden que estos ingredientes pueden también ser a su gusto. Si a usted le gusta más la canela, pues podría colocarle más canela. Una pizca de sal. Voy a colocar aquí. Y seguimos moviendo. También voy a colocar una cucharadita, media cucharadita de azúcar, para que mi pancake también tenga un sabor dulce. Recuerden que es con piña, y si la piña no sale un poco agria, entonces, porque ya. Seguimos batiendo hasta tener una rica mezcla sin grumos. Así que ahora le muestro el siguiente paso. Y ya que tenemos nuestras mezclas listas, vamos entonces a utilizar un sartén. En este caso voy a utilizar aceite. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a darle un color a nuestras piñas. Vamos a dorar nuestras piñas. Vamos a dorar ahí. Para que tome un poquito de color nuestras rodajas pequeñas. Para que tenga una linda colorida. Ya que vamos a dorar nuestras piñas de lado a lado, ahora vamos a voltear nuestras rodajas de piña para dorar del otro lado. Y así seguimos dándole color a nuestras rodajas de piña. Y ahora les muestro el próximo paso. Y ya que he dorado nuestras piñas, como pueden ver aquí, ahora vamos a proceder a hacer nuestros pancakes. Voy a colocar aquí la mantequilla para proceder a hacer nuestros deliciosos pancakes con piña. Aquí. Voy a proceder a colocar una mezcla de pancakes. We'll be right back.
son un tamaño promedio. Le vamos a cocer por 2 o 3 minutitos a fuego medio. Y ya le muestro cómo quedaron nuestros pancakes. El próximo paso. Y ya como usted pueda ver que el pancake está haciendo esta burbujita, lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestra rodaja de piña en el centro. Vamos a dejar de cocer un poquito más, pero ya casi casi lo voy a voltear para poder cocer el otro lado. Miren ahí, lo volteamos y dejamos cocer entonces el otro lado. Y así lo seguimos haciendo. Despacio, cosemos un lado, luego que tenga la burbujita colocamos la piña, lo volteamos y ahora les muestro cómo quedaron. Y miren ahí, así quedaron nuestros deliciosos pancakes con piña el día de hoy. Así que espero que te haya gustado la receta. Gracias por ver este video hasta el final. Así que si quieres seguir compartiendo conmigo más recetas, suscríbete a mi canal. Y si quieres agregar un poco de syrups a nuestros pancakes, ahí lo puedes complementar. Bye.